Carolina, ¿cuántos hombres babosos tienes? Tú sabes que yo soy una periodista seria que se pone a hacer trabajo de campo y bueno, me presto para las investigaciones y de verdad esas fotos que yo puse en Instagram, en Facebook y en Twitter fueron para comprobar, señora, que todos esos hombres que están allí, que son sus esposos, voltea, ven a otra, pero son como tilín, tilín y nada de paletas. ¿Qué es lo que es un hombre baboso? ¿Qué quiere decir eso? Mira, tilín, tilín y nada de paleta. Estos hombres, mi amor, que planchan y no arrugan, que calientan y no queman. Se lo dije en varias formas, ¿entiendes? Es que es verdad. Mario, porque, mi investigación es la siguiente. Todos esos, o varios de los que estaban allí, por no decir todos, fueron en algún momento algo mío, mis compañeros de clase o el muchacho que me gustaba del salón. Y resulta que para esos momentos yo no tenía de pronto estas 36C que ahora puedo tener. Entonces, antes era la mejor amiga de ellos porque era muy plana, no me veían y ahora resulta que soy fabulosa, soy divina, qué bella, que se quieren casar conmigo. Señores, puros hombres ridículos. O sea, que tú eras Betty la Fea. No, no era Betty la Fea, pero no tenía esto que ahora tengo y los hombres se vuelven locos cuando ven un par de cosas innecesarias, porque no para eso tienes que ser bella. Yo pensaba que babusos era cuando se te acercaban y tú no quieres nada y no te sueltas. No, mi amor, esos son quedados en el espacio. Pero venga acá. Yo tengo una pregunta. Yo le hago una pregunta a Sandoval. Pon esa foto que a ver si la podemos volver a ver. ¿Tú qué creías que te preguntaran? ¿Qué era inteligente eres, mi amor? Es un experimento. ¿Qué es un experimento? No, que era una descarada si estabas casi desnuda en la foto. Ya va, señor director. Divídame la pantalla con este hombre tan atrevido, que eso es lo único que le hace aquí, ofenderme. Yo soy una madre seria de familia que lo único que se presta es para hacer reportaje investigativo. Mi mamá no tiene, es también madre y no tiene ninguna foto así. Mi amor, porque tu mamá no tiene este cuerpo. No, es verdad, mi mamá está horrible de cuerpo. Está preciosa, está horrible. Pero horrible, María, qué preciosa. Las mujeres que nadie las entiende también, ponen fotos así y después, ay, yo no sé por qué piensan que soy una torranta. ¿O no? Sí. ¿Atorranta? Absolutamente. Ahí está, mira, me apoya. Absolutamente cierto, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Que el hombre cuando te vea vaya y te pida matrimonio? Bueno, no sé, ¿te pida un beso? ¿Podemos hacer una consulta? Mira esa foto, mira eso. Mira, no. Mira eso. Espérate un momentito. Ajá, pero ¿qué es lo que tú quieres? Lo que tú vas a tener puro baboso. Perdóname que te interrumpa. Yo lo que quiero decirte es que definitivamente yo ni estoy buscando esposo ni me estoy vendiendo. Entonces, esto simplemente es una prueba para demostrarle a todas esas cuerdas de señores que están en su casa que las mujeres pueden ser inteligentes, pueden verse bien, pueden ser una madre seria y que no necesitan de esos piropos para conquistarla. A veces el que no me ha dicho nada es el que me tiene. Pero ¿cuál es la conclusión del experimento ya que tú estás? Ok, que resulta que los que están felizmente casados en Australia, que los que viven en México con su señora de hace 5 años, todos quieren carne fresca, mi amor. Que todos los hombres son una cuerda de hipócritas que dicen que son felices, que se casaron y a la hora de la verdad desean tener otra que no es la que tienen en casa. ¿Y quién te dijo que todos los que te llamaron son casados, felices? Te lo estoy diciendo, señora, que definitivamente esos hombres que se venden como felizmente casados están infelizmente casados. Bueno, te tengo ¿Y tú no que crees decir... que tú también Perdón. Estás infelizmente insatisfecha siempre gozándote de la nada? No, te voy a hacer una confesión aquí en Arrebatado y ya aparece este programa, no sé, como una confesión de Carolina. Yo soy feliz porque simplemente me acepto como soy. Mira, no le digo a nadie, todo esto me lo puse porque me encanta, me las puse, me arreglé la puntita en la nariz, me pongo el pelo del color o del largo que me da la gana, pero ¿por qué para mí, no para ningún hombre? Mira, eso es lo que tú eres o lo que tú hiciste. Pero tú pareces un programa para mí, vamos a hacer un especial. Dale, María. Primero, los hombres siempre van a mirar aquí, acá, acá y allá. Ajá. Y las mujeres también. No miran. Perdónenme. No, Mari, no miran porque es que no tienen rayos X como Superman. No tienen esa visión de que ya te vi lo que tienes dentro. No. Ay, ellos les gusta lo que uno tiene que ofrecer. Ahora, que lo ofrezcas o no lo ofrezcas es otra cosa. Pero nosotros también miramos, Carolina. Claro, por eso existen mujeres. Tienes un La gente mira también, las mujeres miran. Yo diera la vida porque me cogiera un cirujano y empezara de aquí para abajo. Me encantaría y que no me cobrara nada. Yo le hago la propaganda. Pero yo te voy a decir a mi experiencia, gracias, de años. Yo he visto el hombre más bello del mundo casado con una flaca fea, horrible. ¿Pero por qué? Porque esa mujer tenía una inteligencia. Deseando a una que se ve lamentablemente como yo. Ese es el problema. Estás equivocada. Ese hombre, todo el mundo lo anhelaba. Yo te admiro. Y esa muchacha, flaca, fea, Dame nombre, no me digas. El doctor de
porque es un artista. Grey's Anatomy, McDreamy, McDreamy, Hugh Jackman, todos están casados con mujeres. Ay, no, no, horrible. No. Son horribles, Mari. No, no, pero, señores, ¿y quién les dijo? No, porque las pusieron con cosas. A ustedes o a las histéricas que andan pululando por allí, ¿quién les dijo a ustedes que el amor pasa por el cuerpo? El amor no pasa por el cuerpo. El amor, el amor no existe, mi amor. El amor no existe una mujer intelectual. El amor no pasa por el cuerpo. Lo que pasa es que si usted es una mujer de las que yo llamo mujer carne, que se exhibe, que es como la carnada para los tiburones, usted va a traer al tiburón al hombre cavernícola. Por eso. Pero yo defiendo. Ajá. Perdón. Defiendo que sí hay hombres que se fijan en otras cosas. Claro. Es más, he visto aquí en este canal donde vienen muchas mujeres bonitas, vienen muchas mujeres casi desnudas, que los hombres las miran y después dicen, con eso yo no me acuesto ni muerto, porque eso es una guaricandilla. ¿En serio? Sí, también, sí, es cierto. Ah. O sea, si usted se vende como una guaricandilla, como una prostituta barata, como una prostituta barata, a ver, como una mujer, pero como una mujer. Vamos a definir la palabra guaricandilla. Ok, guaricandilla es en Cuba la mujer barata, la mujer que se pone ligera de ropa y simplemente está exhibiendo siempre su carne, su bobería, su bueno, porque su tiene que compensar el vacío por dentro. Hay que entenderlas a ellas también. Ellas tienen no, que... pero ustedes están... A ver. Ustedes pero también están en defensa de ellas. Hay mujeres que ese es su trabajo y yo las conozco y son mujeres decentes y no tienen nada que ver totalmente con eso. Y otras exactamente que están muy vestidas y son más... prostitutas. Son prostitutas igual. Yo estoy de acuerdo con todas y no le he entendido nada a ninguna. Entonces, opérate el cerebro. No le he entendido nada a ninguna. Esto es lo que pasa, muchachas. Los hombres, las mujeres hechas, fabricadas, como yo les digo, están en demanda. La culpa de todas las cirugías plásticas son de los hombres. No, pero no estamos hablando de eso. Pero ese no es el tema. De los hombres babosos. Espérate, yo no voy a decir una... Los hombres babosos es como... Bueno, para mí, es como una mujer babosa. Te hablan mucho, muchas cosas. Pero Barbie, ahora dime que todos los arreglos que tú tienes es culpa de los hombres ahora. Échale la culpa a los hombres, o sea, descarada. Te arreglaste porque te gusta. Porque me lo han pagado. Pero eso lo vamos a ver. Lo que sea que te lo hayan pagado. Pero ¿para qué te arreglaste? Para ti. Para rellenarte de cosas. Para mí, porque yo me toco. Yo juego conmigo, a mí yo estoy satisfecha conmigo. Pero María, lo que pasa es que baboso no tiene el mismo significado en otros lugares porque es labioso. No es eso que es tú dices. Es un poco lo mismo. Es lo que decía María. Es ese hombre que se mete a hablarte, claro, y es un baboso, tal vez un pelado. Eso es un baboso. Pero no es el que te mira las nalgas. A ver, por favor, que son muchos y lo importante es que la gente comprenda. Si la gente no entiende, no vale. A ver, es Lover. Mira, yo considero que para que hayan hombres babosos, hombres labiosos, tienen que haber mujeres provocativas. No, si no, amor, no va a existir. No. Déjame decir, ahora, vamos a una cosa. Cuando un hombre realmente se interesa en una mujer, no importa la piel que tenga ni cómo venga cuadrada, sencillamente se enfoca en eso. Tú que eres colombiano, ¿me vas a venir a decir a mí que he tenido novio colombiano? No te creo ni la O de lo que estás diciendo. Déjame decirte, como hombre, por supuesto que si yo voy con una mujer al lado mía, fea, que la veo todos los días, o que esté guapa, que la veo todos los días, y al lado mío va a pasar una chica bien guapa, pues lógico que por lógica mis ojitos se van a ir detrás de ella. Ahora yo te pregunto algo. Ahora. Te pregunto algo antes de que siga. Vale. ¿Es mentira o es verdad que a todos los hombres les encanta tener mujeres bonitas al lado para levantarse mujeres más bonitas? Porque las mujeres, cuando ven un hombre con una chica guapa, algo les pica y dicen, yo lo tengo que tener. Eso también es verdad. No todo. A ver. Por Dios. A ver, dale. Ay, Dios mío. Es que no se puede generalizar, o sea, no todo el mundo. Entonces hagamos igual. Otro tema, porque entonces todos somos unos santos. Está correcta, porque los hombres andan buscando trofeos, salir con una mujer como un trofeo. Eso es lo que andan buscando. No es cierto. Todos. Mira, bueno, yo no le creo ni a ti. Corazón, no te creo ni a dentro. Ti, no te creo ni a ti ni a Carolina que ustedes sean mujeres satisfechas. Yo pienso que las mujeres que están satisfechas. A ver, estamos mezclando 10 temas a la vez. El tema es los hombres babosos o labiosos o pegajosos, como se diría. Exacto. En cualquier cultura, y que están ahí al lado de las mujeres. Él está diciendo que es culpa de la mujer que es provocativa. Pero bueno, mi conclusión, porque ya nos tenemos que ir, es no, la mujer quiere venir provocativa, es problema de ella. Pero el hombre baboso, cuando se le dice que no, tiene que entender que es no. No es no, no es sí. Pausa y volvemos. Muy buenas tardes.